Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que hayan, que hayan tenido un excelente día. Y qué mejor terminar este día con una tremenda información que hoy día vamos a tener de nuestra coach. Pero las primeras indicaciones. Importante, abran las camaritas, porque uno se siente solita ahí cuando está dando una clase, uno se prepara, y como mínimo así, demostración de cariño, es abrir tu cámara para entablar miradas por ahí así de repente. Así que eso, vamos abriendo camarita, no sean tímidos, abran las camaritas, excelente. Segundo, siempre me enseñaron que cuando uno va a aprender algo nuevo, tienes que tener tu cuaderno y tu lápiz. Ahí muéstrame cuaderno y lápiz. Eso, muy bien, Julia, excelente, coach, Carolina también, ahí todos. Muy bien, así que tomen notas. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a escuchar a una tremenda coach, ¿ya? Tenemos el tema de la salud digestiva. Prepárate, relájate, busca ahí algo, suponte en un lugar cómodo, ten tu tecito quemador, tu tecito NRG, tu tecito allá para acompañarnos a nosotros. Y las voy a dejar a ustedes acá con una tremenda mujer, ella se llama Francisca Riveros. Tiene tan solo 33 añitos de edad, ha controlado 28 kilos. ¿Quién quiere perder 28 kilos? ¿Quién? A lo mejor no dirás mucho, son muchos, voy a desaparecer con 28 kilos, pero ¿quién quiere perder 5 kilos, 3 kilos, 10 kilos, sentirse bien y con energía? Eso, bien, Karina. Ella es madre de 2 querubines, así que no hay excusa para decir, no, yo no voy a hacer esto, yo no tengo tiempo, porque tiene hijo y ha logrado hacer y construir su negocio y su mejor versión con sus 2 bebés. Es contador auditor de profesión y lleva tan solo 1 año y 5 meses en la compañía. Tenemos el placer de presentarle en este escenario a nuestra coach Fran. Hola a todos, muchas gracias por esa presentación, coach Eli, muchas gracias a todos, bienvenido a esta nueva escuela de alimentación correcta, donde vamos a aprender hoy día de un tema muy, muy especial. Prendan sus camaritas, vamos a hacer esto interactivo, relajado, es algo donde vamos a aprender muchísimo, papel y lápiz, tomen nota. Y aquí vamos entonces, les voy a compartir la pantalla mientras. Eso, excelente. Confírmeme si se ve. Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, la escuela de alimentación correcta. Antes de partir con el tema de hoy, bueno, mi resultado con el producto, como explicó muy bien la coach Eli, mi nombre es Francisca Riveros. Yo hace 1 año, 5 meses ya que tomo los productos. Partí por desesperación, partí porque pesaba 100 kilos, estaba a punto de hacerme una operación bariátrica, de tomar esa decisión de operarme. Estaba juntando las lucas, viendo un préstamo bancario para poder hacerla, porque no es algo que salga 20 lucas, ¿no es cierto? Entonces, estaba en eso cuando en mi prima vi un resultado y yo le dije, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y me dijo, Fran, estoy tomando estos productos, me los recomendó y me dijo, puedes perder peso con ellos, me ayudó, ella ya era coach de la compañía, me enseñó, me dio la pauta de alimentación, me dijo cómo tenía que hacerlo, y así empecé. El primer mes controlé 5 kilos, no fue necesaria la operación, al cual yo estaba aterrada por entrar a un pabellón, así que cuando apareció el Balife a mi vida, dije, ya, el último que hago antes del pabellón. Y resulta que resultó, 5 kilos menos el primer mes, a la fecha han sido 28 kilos. Un resultado maravilloso, gané energía, gané autoestima, gané entusiasmo, amor propio por las nubes, y todo gracias a cuidar mi alimentación, a aprender a conectarme en las escuelas de alimentación correcta, a hacer actividad física. Así que te invito a ti también a tener un resultado así, a construir tu mejor versión. Bueno, vamos a lo que nos convoca el tema de hoy, que es la limpieza digestiva. Como les decía anteriormente, es un tema súper, súper relevante, súper importante. Ahí vamos a empezar a pasar, bueno.
Nosotros nos bañamos todos los días, ¿verdad? Todos los días nos duchamos, nos lavamos los dientes, todos los días nos jaboncito, champú, todo eso, ¿ya? Pero raramente pensamos en limpiar nuestros intestinos. ¿Y por qué dices tú? ¿Por qué es tan importante hacer esto? Es súper relevante. Piensa tú que la comida, todo lo que tú ingieres durante todo el día, se procesa dentro de tu organismo y queda ahí, así tal como, por ejemplo, cuando tomas alguna fruta y quedan desperdicios de esa fruta o de una masa, cuando estás haciendo algún pancito y queda todo pegado en tus manos y te tienes que lavar. Ya, si no te lavas, queda todo eso pegado ahí, ¿cierto? Y se pudre si no te lavas. Eso mismo pasa en tu cuerpo si no lo haces. Entonces es súper necesario tener una limpieza digestiva para nuestra salud, ¿ya? Nuestro sistema digestivo es como una tubería. Sabemos que tenemos el intestino grueso, el intestino delgado, y es como la tubería de nuestra casa, ¿ya? Y si las tuberías de nuestra casa, cuando uno, por ejemplo, va a limpiar las canaletas antes de que llegue la lluvia, están sucias y llega la lluvia, no las limpiaste, ¿qué pasó? Se taponea todo y queda la embarrada, ¿verdad? Lo mismo pasa en tu cuerpo. Es exactamente lo mismo, pero en versión simplificada y con dolor, porque tú lo sientes. ¿Ya? ¿Quién tiene estos síntomas? A ver, que me levanten la mano, que escriban en el chat. Sobrepeso, cansancio, dolor de cabeza, dolor de articulación, celulitis, problemas con tu piel, colon irritable, estreñimiento, reflujo, acidez, síndromes premenstruales muy altos, falta de memoria, depresión. ¿Quién está con estos, con esta sintomatología? Mira, te cuento que yo antes de partir con Herbalife, muchos de ellos eran yo levantaba la mano en muchos de ellos, ¿ya? La acidez era uno de los que más me complicaba a mí. Vivía con acidez, yo tomaba un vasito de agua y me daba acidez. Y eso era porque no estaba limpiecita por dentro, porque no había una limpieza digestiva como corresponde. Ya, y porque obviamente mi alimentación y mis hábitos alimenticios no estaban del todo correctos. ¿Ya? Nuestro intestino delgado es el que está abajito a la derecha, son las tuberías como del desagüe, ¿ya? Por ahí donde sale todo. Y el intestino grueso y el colon, que están a la izquierda de la imagen, son el tanque séptico, ¿ya? El intestino grueso, cuando está sucio, puede causar muchísimas enfermedades, ¿ya? Y todos los años, las consultas de los médicos que son especialistas en el área de la gastroenterología se suman y se suman muchas consultas más, muchas y muchas y muchas. Muchas personas se hacen endoscopía, muchas personas van porque les duele el estómago por problemas de acidez frecuente. Te lo cuento porque a muchos clientes llegan a mí y con esa sistematología exactamente, ¿ya? Aquí la comida es absorbida en el intestino delgado gracias a los millones de vellos que nosotros tenemos. Por esas vellosidades entra toda la comida, toda la absorción de los nutrientes, ¿ya? Esas vellosidades están dentro de nuestro intestino. Y si nosotros no las limpiamos, esas vellosidades se ensucian, por lo tanto, la comida cuando pasa, o la vitamina, todo lo que, el nutriente que pase por ahí por el intestino, si eso está sucio, pasa volando para abajo y no se absorbe nada. Por ende, por eso andas sin energía, por eso andas de mal ánimo, por eso, exactamente, porque en tu cuerpo no están entrando los nutrientes que necesitas para poder vivir por la comida. ¿Ya? A través de las vellosidades, como les explicaba, son absorbidas hacia la sangre y llevadas a tus células, y es lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene de pie, lo que te mantiene, lo que hace que tu aparato funcione. Por eso es súper importante tomarle el peso a una buena salud digestiva, a una buena limpieza digestiva, ¿ya? Cuando ustedes envían residuos, diariamente residuos y grasas a su tanque séptico, a sus intestinos, los tubos se atoran, los tubos ahí queda todo. Todo atorado. Y este tanque debería ser limpiado cada cierto tiempo, ¿ya? Porque si se tapa, produce estreñimiento, produce acidez, que se reflujo, todos esos problemas estomacales que son muy pesados y muy difíciles de tratar, de sobrellevar. Porque uno cuando anda con estos problemas estomacales, de partida andas de mal genio. Ya anda tirando toda la mala onda hacia el mundo porque tú internamente te sientes pésimo. Tu energía anda cabizbaja y no puedes llevar tu día a día normal, no puedes ser tú como una persona normal. Entonces es súper necesario hacerte cargo de la situación y si estás con todos estos síntomas que yo te nombré anteriormente, pon atención porque aquí vienen unos consejos maravillosos que van a ayudarte. Un poquito más adelante los voy a dar.
Lo mismo sucede con nuestro sistema digestivo cuando lo llenamos diariamente de comida grasosa, ¿ya? O sea, si tú comes, por ejemplo, muchos pueden decir, ya, yo como muchísima carne, tomo lácteos, yogur, leches y todo eso. Y si bien es cierto, esto nos aportan proteína, nos ayuda, pero también contienen mucha grasa y casi nada de fibra. Entonces, es súper necesario que tú a tu minuto de alimentación, a tu ingesta, a tu minuta diaria de lo que vas comiendo durante el día, le agregues fibra, le agregues frutas, le agregues verduras, le agregues agüita. Eso es esencial para tener una muy buena digestión, ¿ya? Ahí, bueno, se ven en la imagen que los nutrientes no se absorben producto de lo taponeado que podría llegar a estar tus intestinos, ¿ya? El envenenamiento crónico del cuerpo por desechos y toxinas pueden causar todos estos problemas que tú ves en la lista. Alergias, intolerancia. Hoy está en boga, muy, muy de moda el ser intolerante a la lactosa. Hoy está de moda las mujeres, por las hermanas Boloco, por ejemplo, el tránsito lento, ¿quiénes son? Ya. Ahí, el tránsito lento, chicas, les digo que eso no es normal. No es normal que todas las mujeres del mundo estemos estreñidas, y eso pasa por una mala alimentación, por tener un mal hábito y un mal consumo de nutrientes y de fibra, ¿ya? Entonces, hoy se ha normalizado mucho las enfermedades estomacales, sobre todo en mujeres, y no, eso no, no es correcto. O sea, el ser humano tiene que ir al baño todos los días, evacuar todos los días, tanto del 1 como del 2, ¿ya? Tienes que tener una buena alimentación, que te duela el estómago todos los días, que tengas colon irritable todos los días, que sufras de estreñimiento, que tengas acidez, eso no es normal. Si tú lo tienes, te recomiendo que puedas, bueno, vayas a un médico si lo deseas, y veas también con tu coach, con la persona que te invitó, algún programa que te pueda ayudar a tener un buen hábito alimenticio para que también ayudes en el proceso, ¿ya? Para evitar numerosos problemas de salud, tu cuerpo necesita ayuda con su natural proceso de autolimpieza, ¿ya? Partamos con que los laxantes no son naturales, ¿ya? No es normal andar consumiendo laxantes, no es normal, porque por supuesto si tú consumes laxantes, vas a hacer una limpieza profunda en tu cuerpo, pero se van a dañar todas esas paredes intestinales porque vas a ir arrastrando las vellosidades. Entonces igual no van a entrar nutrientes a tu cuerpo. Entonces es súper importante de que te informes y te asesores con personas especialistas en las áreas, en las distintas áreas, ¿ya? Para que no cometas el error de ir por un laxante si estás estreñida, por ejemplo, ¿ya? O de ir por algún medicamento para la acidez si es que sufres de acidez crónica, porque tampoco es depender de un medicamento sin que un médico te lo recete, no, eso no corresponde, ¿ya? Entonces, si tienes estos malestares, taparlos con medicación o con estas cosas no, no es bueno. Entonces, tienes que atacar el porqué, ir al punto y atacarlo y ver por qué te está sucediendo eso, ¿ya? Que generalmente es por tener un mal hábito alimenticio. Todo se soluciona si tú cambias tu alimentación de verdad, ¿ya? Sería maravilloso poder sacar ahí, como ven en la imagen, sacar los intestinos y empezar a lavarlos, escobillarlos ahí en la tina o a la lavadora automática y después la secadora y los sacas y te los colocas de nuevo, nuevamente en tu cuerpo. Eso sería genial, pero lamentablemente no se puede, ¿ya? Existe una manera de hacer un lavado intestinal, porque te lo hacen por el ano. Ya, pero es súper incómodo y eso se hace en una clínica y tampoco creo que sea muy, hay maneras un poquito más saludables o más que son menos invasivas para el cuerpo y que te las voy a enseñar ahora, ¿ya? Ahí, bueno, en la imagen pueden ver que hay que no, también sería bueno si por arte de magia nosotros pudiésemos convertir las vellosidades enfermas, que son las que están a la derecha, que están como bien tapaditas de suciedad, en sanas, que a la izquierda están sanitas, si se fijan no hay nada obstruido, como que fluyen dentro de los tejidos de nuestro cuerpo interior, ¿ya? Eso tampoco se puede hacer. Entonces, lo que sí podemos hacer aquí es lo que les voy a indicar, ¿ya? Son 6 pasos para que tú tengas una digestión saludable. Anótalos ahí en tu cuaderno. Son pasos súper simples.
El primer paso, ahí ven una imagen de una persona comiendo grasa, la imagen es como nocturna, en eso la quise ambientar viendo televisión. Primero ver televisión y comer no se los recomiendo, siempre recomiendo que cuando vayan a comer lo hagan en una mesa, lo hagan sentados, ya con su cuerpo recto y ojalá lo pueden hacer conversando con la familia o si están solo escuchando música, pero nunca viendo televisión, porque si no, no están conectados con lo que están comiendo. Ya piensen que ustedes le están echando bencina al cuerpo con la comida. Entonces es súper importante que tú te des cuenta de de lo que le estás metiendo al cuerpo. Ya es súper importante saber los nutrientes, saber reconocer y darte cuenta para no comer en exceso. Ya, porque si estás hipnotizado en la televisión, no te vas a dar cuenta y puede venir una barra de chocolate, un pan, un paquete de galletas y un vaso de bebida. Y eso es, lo único que hace es tener al futuro vas a lograr solamente un sobrepeso u obesidad, ¿ya? Entonces es súper importante y no hacerlo, por supuesto, antes de ir a la cama. Si vas a comer en la noche, si tu decisión es cenar, porque yo en mi caso ceno batido, ya, y mis clientes también, y la mayoría de los que estamos en la comunidad saludable cenamos batido en la noche. El batido es algo líquido que me lo tomo una hora antes o media hora antes de ir a la cama y listo, se digiere. Ya, pero si tu opción es comer, ojalá que sea 2 horas antes de ir a la cama. Y que sea algo liviano, ¿ya? Que no contenga carbohidratos, sino que la proteína y ensaladita, harto colorcito, colores verdes, ¿ya? Y por supuesto acompañado un vasito con agua, que puede ser un tecito también, algo calentito en la noche, ningún problema, ¿ya? Dormir con el estómago vacío es parte del proceso de desintoxicación y de limpieza del intestino. Piensa tú, ya que si tú en la noche le agregas esta comida como la que ves en la imagen, algo pesado y te vas a acostar inmediatamente, tu cuerpo va a ocuparse durante toda la noche de digerir las papas, la hamburguesa, la bebida, todo lo que le diste. Y va a estar toda la noche trabajando. Y en la mañana, ¿cómo vas a despertar? Apaleado. Ya vas a despertar que de partida la alarma va a sonar y tú, ¡ay, qué lata! Ya la vas a apagar y hasta puede que te quedes dormido. Si tú eres una de esas, ojo ahí, porque significa que la noche estás agregándole mucha ingesta calórica a tu cuerpo y entonces estás haciendo trabajar demasiado tu máquina digestiva. Es súper importante que en la noche le entreguemos la menor carga digestiva para que en la mañana podamos despertar con vitalidad, con energía, haber descansado, que nuestro cuerpo se haya concentrado en digerir lo justo y suficiente y en llenarse de energía, en recargarse para el otro día partir pila y hacer lo que tenemos que hacer normal, ¿ya? Y estar tranquilos, ¿ya? Eso es una de las cosas súper importantes, ¿ya? Bueno, otra de las cosas es dejar de comer frituras, dejar de comer dulce, dejar de comer carbohidratos, porque lo único que hacen es dañar nuestro estómago, ¿ya? Nosotros, si bien es cierto, tenemos un día que le llamamos el día trampa, que hace una clase atrás vimos una clase de eso, ya nos damos el permiso, ya que nos portamos tan bien durante el mes y estamos construyendo un hábito alimenticio tan bueno, tan potente, que tenemos la posibilidad de tener estos días trampa durante el mes, que es uno solo al mes si estás en control de peso, uno solo, no más. Que elegimos que si es una fiesta, un cumpleaños, alguna ocasión especial, o lo hacemos en comunidad también, es súper, elegimos una comida y ahí comemos lo que se nos antoje durante ese proceso. Pero nada más, no, que no sea constante, porque si tú llenas tu cuerpo de este tipo de alimentación, tus idas al médico van a ser cada vez más recurrentes y tus dolores no se van a acabar. ¿Ya? Entonces es súper importante que las comidas en exceso, las frituras y todas esas cosas las trates de evitar. Elegir cosas magras, elegir alimentos magros sin grasa, elegir harto color en tus comidas, verduritas, fruta, ser amigable con esas cosas. ¿Ya? Por supuesto, beber agua.
Es súper importante la ingesta de líquido durante el día. Agua, ¿ya? Agua sola, agua de la llave, agua normal, ¿ya? No agua gasificada porque eso no te hidrata, ¿ya? No jugos, aunque sean sin azúcar, tampoco. No bebidas sin azúcar o light tampoco, porque no, eso igual está comprobado que tienen igual azúcar. Entonces no tienen ninguna función más que deshidratar nuestro cuerpo y aportar cero nutrición. En cambio, el agua es un elemento súper fundamental para tener una muy buena limpieza digestiva, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, ahí como en la imagen vieron ese toma todo, hay muchos que ya lo tienen en las comunidades. En mi caso es de color celeste y este es de 2 litros. Yo esto es lo que me tengo que tomar al día, ¿ya? Entonces yo, uno tiene el botellón y sabe que yo sé si estoy en la mitad del de mi día, y todavía la botella no llega a la mitad, empiezo a hacer más acelerada la ingesta de agua. Si veo que está a la mitad, me calmo, tranquilita, y voy tomando regularmente, pero siempre así mido mi ingesta de agua al día. Tú le puedes agregar rodajitas de limón, rodajitas de pepino, hojitas de menta a tu botella con agua o a tu vaso, ¿ya? Y eso va a hacer que sea un poquito más agradable la toma de agua, porque cuando nosotros estamos en un proceso donde venimos de excesos de comida chatarra, de querer to de tomar mucha, mucha bebida y ese tipo de cosas, el agua es lo que menos toma una persona con obesidad o con sobrepeso. Ya somos enemigos del agua, ¿ya? Entonces hay que amigarse con ella, darle la paz al agua y decirle ya y quererla como una amiga, y es porque es súper importante en el proceso de baja de peso, de limpieza digestiva, ¿ya? Y si tú tienes de estreñimiento, toma más agüita, unos 8 a 10 vasos de agua. Hay un cálculo especial que le puedes preguntar a tu coach, a la persona que te invitó a esta reunión, y ella te puede calcular la ingesta de agua que tú necesitas según tu peso, tu estatura, según todos tus parámetros, ¿ya? Podemos hacerlo mucho más personalizado, por supuesto. Y bueno, el paso número 4, que es la toma del tecito, ¿ya? El tecito de Herbalife. Ojalá tomarlo calentito, es un tecito. Este tecito nos ayuda a hidratar, es un té termogénico, ¿ya? Que convierte la grasa en energía y el agua, ¿ya? Entonces, cuando nosotros bebemos agua, vamos al baño más seguido y así removemos todos los desperdicios que hay en nuestro cuerpo. El té termogénico lo tenemos en 4 exquisitos sabores, es 100% natural a base de hierbas, ¿ya? Y de plantas saludables. Nos ayuda también a quemar la grasa y además nos ayuda a perder peso. Y por supuesto, al tomarlo caliente, lo puedes tomar frío, helado, o lo puedes tomar tibio, calentito, ¿ya? Es mejor, te recomiendo que lo hagas, que lo tomes caliente, ¿ya? Porque así vas a ayudar a mejorar tu metabolismo también, ¿ya? Es mucho más efectivo el té cuando está caliente. El otro es este, el producto estrella, que yo lo amo, que es el concentrado de aloe vera, ¿ya? Contiene más de 100 nutrientes, tiene 72 de los cuales son responsables de soportar la digestión saludable, ¿ya? El concentrado de aloe vera remueve todos los desechos y limpia tu intestino, ¿ya? Desinflama, descicatriza, todas las virtudes que ustedes conocen de la planta de aloe vera, imagínatela beberla. Es el único producto líquido que tenemos en nuestra compañía, que viene en esta botellita que es líquido. Y tú le agregas a tu vaso 2 o 3 tapitas y te lo tomas con un vasito de agua. Y es maravilloso lo que ocurre por dentro, lo que limpia y cicatriza cuando tú lo bebes, ¿ya? El aloe vera técnicamente es como bañarse por dentro. Ayuda muchísimo a nuestra salud digestiva. Es un producto que full les recomiendo, ¿ya? Y además ayuda en todos nuestros problemas digestivos. Si tú sufres de acidez, te puede ayudar. Si tú sufres de reflujo, te puede ayudar, por supuesto. Ya, y es maravilloso el concentrado de aloe vera. Ojo, sí, hay personas que me han preguntado también si pueden hacerse infusiones con la planta de aloe vera. Yo no lo recomiendo mucho que lo hagan directamente de la planta. La planta fuera de la piel, eso es decisión tuya si lo haces o no, ¿ya? Pero dentro tuyo, porque la planta de aloe vera contiene aloína. La aloína, Herbalife se la saca,
En su proceso de producción, Herbalife le saca la aloína a este concentrado y solo deja lo positivo para que nosotros lo podamos consumir. La aloína funciona como una especie de laxante, es súper fuerte. Entonces, si tú consumes el aloe direct, el gel directamente de la planta, lo más probable es que te puedas intoxicar y que termine hospitalizada. Entonces, no te lo recomiendo para que lo hagas directamente, ¿ya? Que trates de buscar, si no es este concentrado de aloe vera, que busques alguna alternativa que no contenga aloína. Pero full te recomiendo el concentrado de aloe, porque aparte que lo tenemos en tres ricos sabores, ¿ya? Y la fibra dietética tiene cualidad única de limpiar los intestinos. Es súper importante para el ser humano consumir fibra, ¿ya? Todo comienza con limpiar y reparar las funciones de las vellosidades y termina mejorando todo el proceso intestinal, ¿ya? Y esto ayuda a que removamos mucho mejor todos los desechos que están dentro de nuestro intestino, ¿ya? La fibra se puede encontrar, como bien sabemos, en la fruta, en los vegetales, en los cereales, ¿ya? Y cada producto tiene diferente cantidad de fibra. No es lo mismo comerse una lechuga que comerse una manzana, una zanahoria, una papa, etcétera. Los lácteos, las grasas, las carnes, los pescados, los huevos no contienen fibra, ¿ya? Eso contiene proteína, otro tipo de cosas, pero no fibra, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante consumir frutas y verduras dentro de nuestra minuta diaria. Nosotros tenemos un producto que a mi vida vino a simplificar, porque a mí me estar contando el gramaje de cuánta fibra, porque un ser humano tiene que consumir 25 gramos de fibra al día, una mujer, un hombre más, un hombre es aproximadamente 35 gramos, ¿ya? Y andar contando cuánta cantidad de fibra estoy consumiendo para tener una, no, yo no puedo ni contar calorías ni tampoco contar fibra. Entonces, este producto sé que cada cucharada tiene 5 gramos y con eso ayudo. Y obviamente, en la minuta, en mis snacks, en mis almuerzos, me preocupo de que haya una ingesta de fibra adecuada para que todo funcione como tiene que funcionar, ¿ya? La fibra es un alimento en polvo, ya que es a base de fibra para agregar a su bebida, a tu comida favorita. Te lo puedes preparar, por ejemplo, en un vaso con agua y es un jugo de manzana, porque es de sabor manzana, listo. O lo puedes agregar a tu batido, por ejemplo, y te queda un batido dulce, muy rico, con frutilla, que es maravilloso. Ya es una buena fuente de fibra, provee una porción importante de la ingesta recomendada, como les digo, 5 gramos por cada cucharada, es baja en calorías, solamente tiene 20 calorías por porción, ¿ya? Y la puedes añadir a tus preparaciones de los demás productos, ¿ya? Y acá el producto estrella, yo me tomé uno, acá me lo tomé justo antes de dar la clase. Que tú si juntas el tecito, el concentrado de aloe vera, ¿ya? Juntas la fibra activa y juntas el té, los tres, y los mezclas en un litro de agua caliente, te preparas este bienestar digestivo, que cada producto por separado cumple su función. Sí, tú te puedes, como te dije, tomar un jugo de manzana, una taza de té y un vaso con agua y concentrado de aloe, sí. Pero pongamos este ejemplo, vas a lavar una olla que tiene toda la comida pegada. ¿Ya? Si tú le agregas agua primero, después le agregas el lavaloza y solo con el lavaloza y tu mano lo empiezas a refregar, y después le agregas la virutilla, y de a poco empieza a salir. Si haces las tres cosas por separado, ¿va a salir la suciedad? Sí, va a salir, pero va a demorar. Pero si tú le agregas el agua, el lavalosas y le agregas la virutilla y lo haces todo ahí con agüita caliente, sale rapidísimo. Lo mismo pasa en tu cuerpo, o sea, si tú juntas esto, se potencia, ¿ya? Son productos maravillosos que ayudan muchísimo al bienestar digestivo, te los recomiendo, pero a ojos cerrados, tomártelo antes de tu batido en la mañana va a cambiar tu día, de verdad que sí, ¿ya? Y después de almuerzo y en la noche, unos tres con tres diarios, si estás partiendo, vas a empezar súper, súper bien tu día. Ya, aquí les dejo algunos tips, le pueden sacar fotitos, pantallazos de la fibra que te proporcionan algunos alimentos, ¿ya? Por eso les digo, a mí no me gusta andar contando mucho los gramajes de fibra que tiene cada alimento, cada porción, porque también va según el tamaño, según si te lo comes con cáscara o sin cáscara, según si está muy madura o no está muy madura, en todo eso influye. ¿Ya? Bueno, pero ahí pueden ver que, por ejemplo, una naranja tiene 2,3 gramos de fibra, un kiwi 3 gramos de fibra, y tienes que llegar, si eres mujer, entre los 25 y 30 gramos al día, ¿ya? Eso es súper importante que lo entiendas.
¿Los integrales son ricos en fibra? La respuesta es sí, tienen fibra, pero mira, porque muchas personas también nos llegan a la comunidad y nos dicen, no, es que yo como galletitas salvado, yo como pancito integral, porque eso contiene fibra y con eso me aporto la fibra del día. Tres galletitas integrales contienen 1,8 gramos de fibra. Tú tienes que, imagínate, tienes que llegar a 25 gramos. ¿Cuánto te tendrías que comer? Y además le estás aportando a tu cuerpo 20 gramos de azúcar y 10 gramos de grasa. O sea, no es bueno recurrir a un producto integral para poder suplir la ingesta de fibra. En los vegetales, en las frutas y en las verduras está la fibra. Eso es lo que tienes que consumir. Tienes que aprender a amigarte. Si no eres buena para estas cosas, amigarte con ellas. Hay preparaciones que pueden ayudar a que tu cerebro piense que lo que te estás comiendo es una rica hamburguesa de carne y en realidad te estás comiendo una hamburguesita de poroto, ¿ya? Y eso lo puedes, pregúntale a tu coach que te dé tips, que te conéctate, por ejemplo, a los talleres de cocina donde ahí enseñamos cómo cocinar tanto con producto como sin producto. Ayudamos a todos los que se conectan y les enseñamos recetas que son súper ricas y aportan full nutrientes, proteínas, fibra, vitaminas, minerales, ¿ya? Entonces te invito también, te dejo cordialmente invitado para mañana para el taller de cocina saludable, donde mañana vamos a tener dos ricas recetas. Ahí les vamos a mostrar. Y entonces démosle la bienvenida a nuestro cuerpo limpio y revitalizado, ¿ya? ¿Y te gustaría saber cuánto tiempo necesita tu cuerpo limpiarse a sí mismo? Con una ayuda así de intensiva. O sea, si tú dices, ya, yo voy a partir con el programa de alimentación saludable, me voy a unir al reto 21 días y voy a tomarme el tecito con aloe y fibra, te demorarás 3 meses en tener tu cuerpo, tu intestino limpio. ¿Ya? Limpio. Estamos hablando de una baja de peso. Estamos hablando de la limpieza digestiva. Obviamente conlleva que tú vayas bajando de peso porque todo lo que está ahí retenido va a salir y eso pesa. Y si sale, obviamente vas a pesar menos. Y además si le agregas a que vas a ir disminuyendo grasa, mucho menos vas a pesar cuando pasen esos 3 meses. ¿Ya? Así que full recomiendo eso. El colon es el órgano más importante del aparato digestivo. ¿Ya? Una de sus funciones es absorber el agua y almacenar todos los desechos sólidos que nosotros tenemos en el cuerpo. El colon mide aproximadamente 1,5 metros y 6,5 metros o sea, 6,5 centímetros de diámetro, ¿ya? La limpieza del colon no es una tarea fácil porque está todo enrollado en nuestro cuerpo. No es fácil limpiarlo. Entonces, por eso nosotros te ayudamos y te vamos a proponer maneras de hacerlo de una manera más efectiva. Y les quiero resumir un poquitito. Entonces, la importancia que tiene el estar con un colon limpio, con un sistema digestivo limpio. De partida, si tú lo tienes limpio, va a aumentar tu energía, ¿ya? Porque cuando el cuerpo está sobrecargado de colesterol, de toxina, de desechos intestinales, el cansancio está, la falta de energía está, pero por las nubes, o sea, andas todo el día como modo zombie, ¿ya? Optimiza la absorción de los nutrientes, claramente. Ya les expliqué que están las vellosidades sucias. Cuando tú tienes tu aparato digestivo el sucio, están todas las vellosidades sucias. Entonces, todo lo que tú comas, ¡shum! Baja y no se absorbe el nutriente del alimento que tú estás consumiendo. ¿Ya? Entonces, obviamente, por eso también tienes menos energía. Es súper importante tener el colon limpio porque contribuye también a que tú vayas perdiendo peso. Los alimentos que son bajos en fibra permanecen mucho tiempo en el intestino. Y un alimento que está, imagínate, si tú pones una manzana y la dejas ahí en un mes, ¿qué pasa con esa manzana? Se pudre, ¿cierto? Ya. Esa manzana o ese alimento, por cambio, ya, porque una manzana es más fácil digerir, pero si es un pan, ya, un pan ahí se llena de hongo, se pone verde, horrible, guácala. Si tú el mismo pan te lo comes y queda ahí porque tú sufres de estreñimiento y no vas al baño durante una semana, se llena de hongo, se pudre, guau, adentro tuyo. Y eso, imagínate cómo exhalas, cómo hueles, cómo te sientes por tener eso podrido adentro tuyo. Entonces, por eso es súper importante que a que tomes conciencia y tomes carta en el asunto si tú tienes problemas de estreñimiento severo, ¿ya? Y obviamente va a mejorar tu mal aliento. Como les dije, el cuerpo elimina fermentaciones y si están ahí durante días, durante semanas incluso, vas a oler mal.
y para la persona que está a tu lado, para el círculo, en tu trabajo, en tu familia y en ti mismo, porque tú también te sientes todo eso, no es agradable andar así. Entonces, va a ayudar a contribuir a que todo sea más fluido si tú tomas carta en el asunto, ¿ya? Bueno, cuatro claves para controlar el peso. De partida, para controlar peso, tienes que comer. Es importantísimo. No, eso de no comer, no lo recomiendo. Ya tienes que comer cada 3 horas. Lo importante es qué comes. Ya. Una de tus comidas tiene que caber en un pote, ya en un pote de aproximadamente de las dos palmas de tu mano juntas. Ese es el tamaño del pote. Y la altura que no sobrepase la altura de tus dedos, ya máximo. El agua es súper importante, como te expliqué, que tienes que consumir agua, ¿ya? Y hacer actividad física, hacer ejercicio. Nosotros tenemos en nuestra comunidad saludable el Fit Virtual, donde tenemos clases de domingo a viernes, ¿ya? Y tenemos clases en la mañana y clases en la noche. Y para nuestros clientes, nosotros a nuestros clientes también si no, ellos no se pueden conectar, nos dicen, coach, sabes que no me puedo conectar a la clase, y yo le mando una rutina de ejercicio y le digo, tienes que hacer esto a la hora que tú puedas, hazlo así, 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 y le mando un video, o les mando el link de nuestro canal de YouTube, ¿ya? Porque es importante tener un hábito y una actividad física. Obviamente no va a ser lo mismo si tú pesas 150, 100 kilos, ya no va a ser la misma actividad física que una persona que pesa 80, 70, 60 kilos según la altura, por supuesto, que tenga, ¿ya? No es lo mismo, no van a hacerlo a la misma intensidad y eso lo entendemos. Por eso que nosotros somos tu coach, te vamos a guiar y te vamos a personalizar el programa para ti que estás conectado, por ejemplo, aquí veo a para ti Miguel, para ti Seba, Jovelin Rojas, para ti, te vamos a hacer una minuta a ti, te vamos a ayudar María Jesús, te vamos a ayudar, te vamos a dar un plan de alimentación, te vamos a ayudar en un para que puedas explicarte cómo ejercitarte semana a semana, todo eso es personalizado, ¿ya? Es todo completo. Tienes snacks saludables y agua a la mano. Es súper importante comer entre comidas principales, comer entre desayuno y almuerzo y entre almuerzo y cena. Eso es crucial, ¿ya? Y por supuesto, siempre si vas a salir, llévate tu botellita con agua, o si estás en la casa, siempre hidratado. Eso es súper importante. Tu orina tiene que ser de color transparente, ¿ya? Porque si es muy amarilla, estás deshidratado, ¿ya? Aquí tenemos distintos planes de cómo podría ser con la suplementación. Tú quieres perder peso, reemplazas dos comidas al día por batido y dos bocadillos, dos colaciones y por supuesto la comida principal que es el almuerzo. Si lo quieres solo por nutrición, sería solo un batido al día. Y si tú lo que quieres es aumentar de peso, no aumentas en grasa, por supuesto, aumentas en masa muscular, te tonificas, pero te tomas el batido como postre, ¿ya? Y cada 3 horas son las comidas. Todo eso lo puedes revisar, por supuesto, con tu programa, con tu coach, él te va a ayudar. Y bueno, nada más, solamente ahora vienen las preguntas, las respuestas y la próxima clase nos vemos para seguir con la. Con nuestras escuelas de alimentación correcta, es importante que te conectes a todas, ¿ya? Y recuerda esto siempre, los hábitos saludables crean una vida saludable, ¿ya? Y si tú, sobre todo si tienes familia, si tienes hijos, es súper importante que le ayudes, porque si tú estás ahí sedentario totalmente, sentado en un sillón todo el día y no haces actividad física o comes chatarra, es imposible que a tu hijo le puedas decir, no, hijo, no hagas eso, hijo, tienes que salir a la calle a tomar aire, tienes que salir a andar en bicicleta, o sea, el hijo repite lo que uno hace. Entonces es importante que tú seas un agente de cambio en tu entorno. Si nadie lo hace, parte tú. Tú vas a ser el agente de cambio de toda tu familia si tú lo haces y si lo haces bien y si te dejas guiar, ¿ya? Eso es importantísimo que lo sepas. Y bueno, chicos, esto ha sido mi presentación. Quiero saber, coach, si hay preguntitas. Muchísimas, muchísimas gracias, Coach Fran. Fue una tremenda clase. Yo también tomé muchas notas, mucho aprendizaje, así que ahí vi las cámaras, pero todos atentos con la tremenda clase que nos diste. Así que muchas gracias por tu entrega. Ahora lo importante es que si tienes alguna duda, lo escribas para yo poder leérsela a la Coach Fran para que ella te lo conteste. Lo que sí yo he leído en este momento, Coach Fran,
comentarios de la pregunta que tú hiciste, si yo sufría de estreñimiento, sufría de todo, lo tuve todo, pero ahora solo me queda un mínimo de sobrepeso, dijo Jessica. La Coté dijo colon irritable y cualquier cosa me inflamaba, ahora estoy mucho mejor y ya la acidez ha ido desapareciendo porque ya está dentro de la comunidad. Al final de la, bueno, al final de la clase se van a contestar, ya. Enix dice, yo era estítica, era horrible, el Viadil era casi mi marido, te entiendo, casi también era el mío. Ah, pero porque ahora qué rico ir al baño todos los días. Felicitaciones, Enix. Por acá, yo siempre me preparo mi agüita, consiste en rodajas de limón, canela, jengibre y me funciona súper bien. Muy buena opción, yo a ese le agrego té quemador y té NRG y me hago la media mezcla. Yo amo el agua con concentrado de aloe. Bueno, preguntaste cuál era el sabor favorito, aquí pusieron algunos el uva, el mandarina, el mango. María José Duarte dice, a mí me da acidez, ¿lo estaré preparando mal? ¿Qué es lo que le da acidez? ¿El concentrado de aloe? No, todavía le da acidez. Lo que no coloco si ya está consumiendo el concentrado de aloe. No lo puso. Ya, mira, es muy probable. ¿Cómo se lo debería preparar? Si tú todavía estás con acidez, recuerda que tu cuerpo, lo que yo te dije, se demora 3 meses de limpiar. ¿Ya? Si tú estás actualmente consumiendo los productos y sigues la pauta de alimentación al pie de la letra, tal como te la dio tu coach, dentro de un mes, 2 meses, vas a ver resultados óptimos. ¿Ya? Es súper importante que te preocupes de la ingesta de agua, pero no sobrecargar tu cuerpo de agua. ¿Ya? Que veas ahí el litraje exacto que tienes que consumir. ¿Ya? Y el aloe te recomiendo que lo tomes si solamente lo tienes solito el concentrado de aloe más tu batido y proteína, por supuesto, lo puedes agregar a tu agua y te lo vas tomando durante el día o en la mañana en ayuna en un vaso pequeño con agüita tibia, también va a ayudar muchísimo. Y después de almuerzo, de las comidas principales, también va a ayudar muchísimo el aloe. Después de cada comida, te tomas una tacita de agua tibia con dos tapitas de aloe suficiente. Y con eso vas a ayudar muchísimo a controlar el tema de la acidez. Pero ojo también con lo que estás consumiendo en cuanto a la comida, ¿ya? Muchas gracias, coach. Maribel pregunta, ¿la fruta cómo es mejor consumirla? ¿Más madura o un poco más verde, en otras palabras? Mira, la fruta siempre es bueno consumirla que sea de partida, que tenga que sea con la cáscara. Ya obviamente si es un plátano no, pero si es manzana, pera, que sean con cáscara. Es súper importante porque ahí se encuentra todo el aporte nutritivo que tiene la fibra, que sea que te da la fruta, que es la fibra, las vitaminas y todo eso. ¿Ya? Y en cuanto a si es más madura, al madurar más la fruta vas a tener un índice más de fructosa dentro de esa fruta. Va a ser, entonces te recomiendo que sea, que no esté ni muy muy ni tanta, término medio, ¿ya? Que no esté muy pasada, porque si no le vas a estar dando muchísima más azúcar de lo recomendado al consumirla demasiado madura, ¿ya? Gracias, coach. Bueno, aquí hay palabras de agradecimiento, muy agradecida de todo lo que enseñan cada día. Bueno, aquí también hay un chiste, compartíamos el mismo marido, tiene que ser por el Viadil. Sí, toda mi vida sufrí estreñimiento pensando que era normal. Ya llevo un año consumiendo la suplementación y ya jamás volví a sentir ese dolor y voy todos los días al baño, es maravilloso. Mm. Qué maravilloso. María José Duarte dice que sí, que María José está tomando los productos, está consumiéndolo. Está consumiendo los productos, entonces que siga consumiéndolo, que vea el tema de la aloe, de tomárselo, como se lo digo yo, después de cada comida principal, desayuno, almuerzo y cena, y con agüita caliente, y por supuesto ya hay que esperar, no, si llevas poquito tiempo, no todo es magia, tu tracto digestivo te puede estar tan sucio que tenemos que limpiarlo y eso no es de un día para otro, ¿ya? Entonces, paciencia y toda la magia va a suceder, solo ten paciencia y disfruta el proceso. Acá también dicen, yo solo he consumido el batido y mi acidez ya ha desaparecido. ¿Cuántas frutas hay que comer al día? Mira,
Es que es súper importante que entiendas que nosotros necesitamos consumir, si eres mujer, 25 gramos aprox, si eres hombre, 30 gramos de fibra, ¿ya? Una manzana tiene aproximadamente 2 a 3 gramos de fibra, según el tamaño, etc. Es importante que no te dejes guiar, o sea, llevar porque solamente tienes que consumir fibra y harta ensalada y. O sea, es importante también tener un consumo que sea todo integral, que tengas un consumo de proteína en cada comida y un poco de consumo de fibra en cada comida. Tiene que ser todo balanceado, ¿ya? No es sentarte a comer una ensalada de fruta y una ensalada de verdura, ¿ya? Tiene que ser todo balanceado, comer cada 3 horas. Pídele el plan de alimentación a tu coach, ¿ya? Y él te va a saber guiar y te va a decir según tus requerimientos, porque no sé con exactitud si tú lo que quieres es aumentar en masa muscular o bajar de peso, él te va a ayudar con un plan ya más personalizado. Pero es súper importante consumir por lo menos tener una o dos frutas al día, consumirlas y la puedes consumir, mezclarlas con algún lácteo o para darle el valor de proteína en las colaciones y obviamente en el almuerzo sí o sí consumir ensaladas, verduras. Eso es muy importante. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta también se trataba de lo mismo, así que también ya la contestaste. Chicos, aprovechen de escribir preguntas para que aprovechemos a la coach Fran. Dice, voy a comenzar pronto cuando me lleguen mis productos. Espero que me ayude a mi estreñimiento. He estado hasta 18 días sin poder ir al baño. Obvio de que debo ir Wow. al médico. O sea, claramente si has estado demasiado tiempo sin ir al baño, te recomiendo, full recomiendo que puedas ver la posibilidad, ojalá a lo mejor ya lo compraste, del té, el aloe y la fibra, y que te lo tomes como te dije yo, calentito, té, aloe y fibra en 1 litro de agua o medio litro de agua también puede servir, y con eso vas a ayudar muchísimo a tu salud digestiva, ya vas a ver cómo todo va a cambiar. Buena alimentación, por supuesto, durante todo el día. Si puedes hacer actividad física, si no tienes problemas de la rodilla o elevado sobrepeso, vas viendo tú cómo hacer una actividad física diaria, caminatas, de a poquito para ir ayudando a que todo esto funcione. Porque les recuerdo, chicos, que tú generaste esos hábitos alimenticios y ese estreñimiento y todo eso, lo generaste durante muchos años. Entonces tienes que ahora resetear tu cerebro y empezar un nuevo proceso, un nuevo plan de vida que va de aquí para siempre. Va a ser tu 2.0. Entonces tienes que ir de a poquito, cambiando. Un día, si tú no tomabas nada de agua, al día siguiente tomas un vasito más, un vasito más, un vasito más. Ya, si tú no consumías nada de fibra, un día comes media manzana, el otro día te la comes completa. Si tú no consumías nada de ensalada, un día comes un poquito de lechuga, al otro día comes lechuga, repollo y tomate, y así. Y vas a ir de a poco y vas a ir aprendiendo y entendiendo, por supuesto. Las comunidades saludables para eso son, para ayudarnos a generar hábitos. Somos en las comunidades como 100 personas en cada comunidad que tenemos. Y todos están en la misma, todos están generando hábitos, ya sea para bajar o subir de peso, pero están todos en la misma, hábitos saludables. Que queden en para siempre. Perfecto. Dice también acá, tengo algunas clientas con mucho acné. ¿Eso también es por falta de limpieza intestinal? Sí, o sea, claramente porque la más que piensa que tu cuerpo está con tanta grasa, que la grasa tiene que salir por alguna parte. Y debido a tener tan malos hábitos alimenticios, el acné pasa, consume mucha grasa, mucho chocolate, muchas cosas que contienen alto contenido calórico. Entonces, y eso va haciendo que tu tracto digestivo también que esté sucio y tenga que salir por alguna parte. Y por eso se produce el acné y todas las alergias alimentarias y todo eso. Muchas gracias. Dice acá, ¿es normal ir hasta 4 veces a hacer del 2 al día? No es colitis, pero la mayoría de las veces me demoro en hacer. Si te demoras en hacer es porque tienes problemas para ir al baño.
¿Ya? Porque uno cuando va al baño, no es una persona normal que no tiene ningún problema, va al baño, va y listo, ¿no? No hay, sale todo, todo tiene, hay una imagen que tú se la puedes pedir a tu coach, que la voy a compartir en el grupo de coach para que todos la tengan, del cómo debe ser el cuando tú vas a Gracias. defecar, las heces, ¿ya? ¿Cómo debe ser? ¿Ya? Entonces ahí va a ir súper gráfico, si está bien, si está mal, si tienes tránsito lento, porque si es así como pelotita, eso es un signo de que no está bien, tú no estás haciéndolo de manera correcta. Entonces ahí tienes que obviamente ajustar el plan de alimentación para que todo fluya bien, ¿me entiendes? Perfecto. ¿Cuánta fibra requiere un niño? Un niño es que según la edad, es súper importante que según la, vea, lo vea según la edad, lo vea según el requerimiento de cada persona, ¿ya? Pero aproximadamente un niño necesitaría entre 10 a 15 gramos de fibra al día, diarios, ¿ya? Es súper importante que a los niños hoy por hoy se les está dando mucho alimento envasado, colaciones y ese tipo de cosas y se olvida un poco de que los niños deban consumir fibra. Y un niño entre 10 a 15 gramos es lo suficiente para, según su peso, obviamente según la edad, porque si es un niño que tiene 13, 14 años y pesa 80 kilos, ya eso sería tomándolo como con la medición de un adulto, ¿ya? Pero si es un niño de 3 años, 4 años, 10 a 15 gramos. Muy bien, gracias coach. Yo desde que comencé mi alimentación comencé con mi carita grasa, como a las 2 semanas de consumir mis productos. ¿Será que por mi carita también estoy eliminando cosas? Sí, por supuesto. Cuando uno empieza con un proceso de desintoxicación, pasa que por todos lados empiezas a desintoxicar y a botar, ¿ya? Y obviamente también pasa que la carita se pone más grasa y ese tipo de cosas. Entonces ahí lo que yo te recomiendo que hagas es que apliques un jabón en tu cara para piel grasa. Nosotros tenemos una línea de nutrición externa que es la línea Skin, que es maravillosa, que a mí me ayudó muchísimo en cuando co quise complementar y la empecé a utilizar. Ayudó muchísimo la grasitud que tenía mi rostro. En ese entonces, cuando empecé con el plan de alimentación de Herbalife. Muchas gracias. Dice, el té, el aloe y la fibra, ¿tiene alguna restricción o es de libre demanda? ¿Se lo puedes tomar todo el día? El té y el aloe, libre demanda. La fibra, es importante que tú entiendas que no puedes consumir, yo creo que máximo 3 porciones de fibra al día, porque la fibra es un producto que viene deshidratado en polvo. Entonces, mientras más fibra, si te preparas un detox, piensa que te tienes que tomar el mismo jarro de agua, ¿ya? Entonces, es necesario que con tres es suficiente, uno en la mañana, al mediodía y otro en la noche, antes de ir a la cama. ¿Ya? Y el aloe, a libre demanda, puedes saborizar tus aguas, maravilloso. Y tecito también, ¿ya? También acá hay un comentario que dice, gracias coach, dice, Skin es la línea maravillosa, yo la ocupo. ¿Una niña de 13 años puede tomarse la aloe? Por supuesto, mi hija tiene 3 años, mi hijo tiene 11 años y consumen el aloe, lo adoran. Es súper importante que el aloe, no, si bien es cierto, es un complemento a nuestra nutrición, es un alimento más, ¿ya? Que le estamos dando a través de este producto líquido, que va a ayudar con la limpieza intestinal de ti, de tu hijo, de tu familia, ¿ya? Obviamente no es que se tome la aloe acompañado de un paquete de papas fritas. Tienes que fijarte bien que los hábitos alimenticios en tu familia estén, que haya un plan saludable en todos, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Que lo tengas, porque nada es magia. Todo funciona cuando está todo en complemento y en sintonía. Gracias. Bueno, dice acá, bueno, mi hijo de 4 años también lo toma, le cambié los jugos por el concentrado de aloe. Yo tengo un hijo acá de 30 años y también lo toma. La coach Claudia colocó eso. Bueno, todos se están riendo. Más preguntitas, al momento no hay más preguntas, coach Fran. Eso significa que tu clase quedó pero perfectamente lista, sí. Entendieron todos los, como decirte, los tips que les diste. Mi hija ama la aloe de uvita, dice, tengo una niña de 8 años y es muy delgada. ¿Puede tomar proteína?
Sí, por supuesto que sí. Puedes a con ella ayudar a un plan de alimentación para ayudar a que suba de peso con los productos, con el batido y con la proteína, ¿ya? Y agrega, y hacerle comidas con la proteína, con los batidos, es maravilloso. Hacerle quequito y le vas agregando nutrición y le vas agregando que suba de peso y que suba de peso de manera saludable, ¿ya? No, no que suba en porcentaje de grasa. Perfecto. Bueno, aquí dice la Cote, dice mi hija tiene 4 años y pesa 13 kilos. ¿Podrá tomar proteína? Bueno, acaba de contestar. Cote, lo que yo te recomiendo es que a tu coach le hagas esa pregunta para que ella te pueda guiar de la mejor manera. Y no hay más preguntitas. Parece que no. Bueno, lo que queremos hacer ahora es agradecerte, Coach Fran, por tremenda clase que nos diste. Tomamos mucho, pero muchas notas. Así que ahí colóquenle un corazoncito de agradecimientos. No se salgan porque ahora también les voy a entregar una información sumamente importante. Esto, así que felicitaciones y muchas gracias, Coach Fran, por tu entrega. Ahora, como les nombré, voy a...